Buenas. Siguiendo con el estudio de los polígonos regulares, hablemos ahora del hexágono regular. ¿Qué cosa es el hexágono regular? Simplemente un polígono regular de 6 lados, o sea, 6 lados que van a tener medidas iguales. Aparte de ello, veremos nosotros de que sus ángulos internos, tal y como estás observando ahí, también serían iguales. Ah, ya. Entonces, para nosotros, veamos acá el hexágono A, B, C, D, E y F. Sería nuestro hexágono regular. Muy bien. Ubicaremos acá un punto que representa el centro de la circunferencia y también será el centro del hexágono regular, conocido también como circuncentro. Muy bien, vamos a definir ciertas características de dicho hexágono regular. En primer lugar, diremos nosotros de que el ángulo formado por dos vértices consecutivos y el circuncentro de este hexágono se le va a conocer como el ángulo central. Muy bien, entonces para mí este sería mi ángulo central del hexágono regular. Ah, ya, profe, eso es. Ya, profe, pero ¿cuánto valdría el ángulo central de un hexágono regular? A ver, se supone que este ángulo va a describir un cierto arco, que en todos los casos siempre va a ser el mismo. ¿Por qué, profesor? Porque estamos hablando de un hexágono regular donde todos los lados son congruentes. Entonces, como todas las cuerdas son congruentes y te da una medida angular la que tú estás observando ahí, eso representaría 60 grados. Ah, ya, profe. Quiere decir entonces que el ángulo central de un hexágono regular sería 60 grados. El lado del hexágono regular también tendrá un valor. Será igual a R. Claro que sí. Muy bien. Así es. Y por último, el apotema. El apotema del hexágono regular, que será descrito como el circunradio multiplicado por la raíz de 3 sobre 2. Eso vendría a ser entonces el apotema. Así de fácil y sencillo es toda esta situación. Muy bien, entonces ya hemos definido cada una de las partes. El ángulo central del hexágono regular, el lado del hexágono regular, que es equivalente al circunradio, y el apotema, que es el circunradio por la raíz de 3 sobre 2. Para poder demostrar eso acá, hay varias formas de hacerlo. Bueno, la más exquisita, o mejor dicho, como se debe hacer, es aplicando las fórmulas del lado de un polígono regular y el apotema de un polígono regular, ¿no? Esa fórmula un poquito grandota. Pero también podemos hacerlo de una manera más sencilla, trabajando con triángulos. Claro, es pues, mucho más sencillo. ¿Por qué, profesor? Mira, ahorita te vas a dar cuenta. Primero demostremos que el ángulo central es igual a 60 grados en un hexágono regular. Bueno, no hace falta que lo grafique acá, pero más o menos yo me imaginaré lo siguiente. ¿De qué cosa, profe? O bueno, ya si es necesario hay que graficarlo esto. Hay que graficarlo esto. No quería hacerlo, ¿no? Pero de repente no me vas a comprender, así que bueno, a graficarlo se ha hecho. A ver. ¿Cómo es eso, profe? Mira. Vamos a graficar nuestra circunferencia. Acá está el centro de la circunferencia, o centro del hexágono. Bueno, por acá trazo un diámetro
que van a ser indispensables para ello. Por acá más o menos un arco que sea similar a 60 grados. Y por acá otro arco que sea más o menos similar a 60 grados. No, o sea, te estoy dando las pautas más o menos como para que grafiques aproximadamente tu hexágono regular, ¿no? Porque a veces hay deficiencias a la hora de graficar un hexágono regular. Ya está. A ver, completamos los extremos de cada uno de ellos y más o menos la gráfica se parece a un hexágono regular. Bueno, obviamente las cosas no son exactas, por eso no te voy a brindar una exactitud completa, pero sí, bueno, se puede trabajar con esta figura que ya representa mi hexágono regular. Muy bien, como te iba diciendo, como las medidas de los lados son iguales en el hexágono regular, entonces es obvio y microbio decir que todos estos arcos van a ser iguales, o sea, todo valdría teta, 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 teta y tetita. Muy bien, ¿cuántas veces probes son? 6 veces. O sea, 6 veces teta es igual a quién, a ver, dime tú. Claro que sí, es igual a 360 grados, que vendría a ser la medida de toda una circunferencia. Vas a dividir, teta vale ¿cuánto? 60 grados. Muy bien, y ahora sí, ya está demostrado entonces que el arco vale 60 grados. Pero recuerda que si el arco vale 60 grados, bueno, vamos a ponerlo acá por si acaso. Recuerda que el arco determinado por un hexágono regular siempre vale lo mismo que su ángulo central. O sea, 60 gradiños. Muy bien. Como este es el centro O, entonces, al trazar estas dos líneas que representan radios, por si acaso, el ángulo central valdrá lo mismo que el arco, o sea, 60 grados. Muy bien. Como te vuelvo a recalcar, ya está demostrado eso. Ahora demostremos otra cosa más. ¿Qué cosa, profesor? El lado del hexágono. Bueno, tomando en cuenta que estos son radios, porque mira, del centro de la circunferencia hacia un extremo de la circunferencia es radio. Lo mismo acá también, es radio. O sea que el triángulo que yo estoy observando acá, que podría ser, a ver, A, B, C, D, E y E. El triángulo AOF que estoy observando acá tendría un ángulo interno de 60 grados y además ese es isósceles. Y si es isósceles, quiere decir que estas dos tienen que tener la misma medida, ya que tiene dos lados de la misma medida. ¿Cuánto valdría la medida de estos dos para que con 60 te dé 180? ¿Cuánto? 60, muy bien. O sea que esto es 60 y esto es 60. Perfecto, ¿te das cuenta? Entonces ya tenemos nuestro triángulo. ¿Qué? Triángulo equilátero, caballero. Mira, 60, 60, 60. Ah, ya. O sea, quiere decir entonces que este lado también valdría R. Y notando que estamos trabajando con qué, profe, con un triángulo equilátero. Es por eso que el lado valdría R, por el triángulo equilátero demostrado ahí. Muy bien, perfecto. Ahora, lo que nosotros vamos a calcular de inmediato es el apotema, que sería la altura del triángulo equilátero. Profe, ¿y a qué es igual una altura del triángulo equilátero? Bueno, vamos a trabajarlo más o menos trasladando la idea por acá. Ya, vamos a trasladar la idea más o menos por acá. Entonces, diremos, esto es 60, 60, y bueno, el de acá también 60. Ahora lo que vamos a hacer es trazar nuestra altura. ¿Está bien? Ahí está, se trazó la altura. Pero recuerda que esa altura es mediana, mediatriz, bisectriz, todo lo que termina en is. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, profe, ¿cómo es eso? Ah, ya. O sea, va a dividir al lado en dos partes iguales. Ah, ya. Si todo esto vale R, entonces sería R medios y R medios. Además que esto de acá vale R. Ahora sí.
puedes calcular todo el valor de la altura que para nosotros sería el apotema. Lo puedes hacer mediante el cálculo de la altura por el teorema de Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de esto, 2 igual al cuadrado de esto. O lo puedes hacer por triángulos notables. O sea, todo depende de ti. Ya, hagámoslo por triángulos notables. ¿Cómo es eso, profe? Mira, el triángulo notable de 30 y 60 es algo que también se te enseñó ya en una clase anterior, que tú la has visto y la has aprendido con mucho gustazo. Entonces diremos, esto es 60 y esto es 30. Los lados, profesor, a 60 se lo pone K raíz de 3. Este sería K, este sería 2K. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que en el triángulo que yo estoy observando acá, en el cual yo quiero calcular uno de sus catetos, ojo, uno de sus catetos, entonces aplicaré el criterio del triángulo notable. Ah, ya, profe. O sea que K vale R medios. Y si K vale R medios, entonces el apotema valdrá R medios por la raíz de 3. Ah, ya, profe. O sea, quiere decir que el apotema valdría entonces R medios, que vale K, ¿no? La constante vale eso. R medios por la raíz de 3. Perfecto. Y mira, date cuenta que este apotema es lo mismo que esto. ¿Te das cuenta? O sea que no ha cambiado. O sea, lo hemos demostrado, mejor dicho. Ahí, profe, entonces ya podemos decir que es lo que queríamos demostrar. Claro que sí, caballeros. Así es. Y sigan adelante, por favor, con sus estudios.